¿Qué tal, amigos de la sintonía? Muy pero muy buenas tardes. A esta hora pues justamente nos encontramos a la altura de la entrada 1 de lo que es en la parte norte de lo que se relaciona la ruta del Espóndilo aquí en Punta Blanca, ¿no? Donde plenamente se da a conocer de que existen tres personas, cuatro personas muertas. En lo que corresponde, pues justo aquí en este lugar, y es lo que podemos dar a conocer ahora: los elementos de la policía, elementos de cada uno de los diferentes departamentos que justamente se establece, están aquí en este lugar para poder dar como resultado el análisis correspondiente. Ante esta situación, es importante también darles a conocer que familiares de las personas, de una de ellas, pues se encuentra también aquí en lo que es el lugar. Lamentablemente, son tres mujeres y una persona masculina, que justamente pues es lo que se da a conocer precisamente ahora. Entonces, eso es lo que podemos dar a conocer precisamente, valga la redundancia. Lamentable, cuatro personas. Personas justamente pues fueron encontrados en este momento en lo que corresponde parte de la mañana, ¿no? Observamos plenamente también que existe una construcción y que hay personas que están observando plenamente parte de lo que se habría dado a conocer aquí en este lugar, ¿no? Compartimos esta información, lamentable hecho lo que ha sucedido justamente aquí, a la altura de la entrada 1 de la vía punta, de la vía ruta del Espóndilo en Punta Blanca, donde tres mujeres se encuentran fallecidas, al igual que una persona de sexo masculino. Esto es parte de la información que hasta el momento se da a conocer, y principalmente incluso pues los familiares ya se encuentran aquí. Comunicación Imparcial Provincia de Santa Elena está pues dándoles a conocer en este momento a cada uno de ustedes. Bien, de esta forma pues acá familiares de las personas, como habíamos indicado, pues se encuentran justamente aquí en el lugar, y es lo que podemos igualmente compartir en vivo y en directo, desde luego, ¿no? Aquí es donde han encontrado a la persona de sexo masculino, donde justamente va a ingresar la gente de la policía, y es lo que podemos igualmente dar a conocer. Entre ellos se encuentran Inteligencia, se encuentran DINASE, se encuentran PJ, se encuentran cada uno de ellos con el único fin de poder establecer, e incluso aparentemente se da a conocer de que existen disparos, parece, ¿no? Por acá familias están en contacto con los otros familiares. Familiares se da a conocer de que son de la comuna de San Antonio. Familiares se dan a conocer que son de la comuna de San Antonio. Y justamente aquí ya están personas haciendo parte de lo que es su labor. Cuatro personas, un nuevo hecho de sangre aquí desde lo que es la entrada 1 en Punta Blanca. Entrada 1 en Punta Blanca, donde incluso pues se encuentra una motocicleta, me imagino que debe ser del guardia o del dueño, en lo que en esto damos a conocer e informamos en directo. Sí, ahí están con algo los agentes, algo aparentemente parece que han encontrado. Sí, ah, no. Están con los, para colocar si existen indicios balísticos, están los elementos de la DNC. Sí. Sí hay indicios balísticos, ¿no? Sí hay indicios balísticos. ¿Quién sabe? Pero tienen allá cargando igual. Están verificando si hay indicios balísticos al respecto. Volvemos a reiterar, la ubicación es aquí en Punta Blanca, entrada 1, en lo que en esto se podría dar a conocer. Sí. Cuatro personas lamentablemente
son asesinadas aquí en esta localidad, en este sector. 4 personas son asesinadas aquí en este lugar. Familiares, como habíamos indicado, ya se encuentran justamente aquí, son parte de la comuna de San Antonio. Y asimismo, pues se encuentran elementos de la policía ya indagando ante esta situación. Ya igual, de todas formas, estaremos dándoles a conocer más detalles importantes a través de este medio de comunicación, como es Comunicación Imparcial Provincia Central.